Aquí tenemos el TC Electronic Hall of Fame Reverb, y como pueden ver es un pedal muy compacto y portable. Pero no se dejen engañar por su tamaño, el Hall of Fame logra gran nivel de reverberación. El pedal ofrece 10 tipos de reverb: Room, Hall, Spring, Plate, Church, Modulation, Luffy, Tile, Ambience y Gate. Algo interesante del Hall of Fame es la posibilidad de cargar todo tipo de presets de artistas o músicos a través de esta conexión USB y tocarlos a través de esta especie de onceavo efecto, el tone print. El pedal es capaz de entregar un reverb limpio con solo girar la perilla, y como su diseño es true bypass, no pierdes el tono una vez apagado el pedal. También se puede usar en buffered bypass. Con sus controles decay, tone y FX level, puedes manejar el tiempo de decaimiento, el tono y el nivel de reverb. Y tiene este pequeño switch para un pre-delay largo o corto. Escuchemos qué tal suena este TC Electronic Hall of Fame Reverb. Estoy conectado a un Fender Blues Junior 3 y a una Fender Stratocaster American Special. Church tiene la habilidad de mimetizarse con la profundidad del fondo, pero manteniendo un ambiente natural y discreto, como si de verdad estuvieras dentro de una iglesia. Esta función le agrega modulación a la reverb y no a la señal seca, y entrega un reverb muy marcado. A diferencia de los otros, la función Luffy libera un reverb sucio y de baja calidad, muy original. Con el Tile activado, es como si estuvieses tocando dentro de un baño, simulando la acústica de un espacio pequeño con baldosas o azulejos.